Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a un nuevo programa Tu Comuna Avanza Contigo. Y hoy tendremos un tema muy interesante como es la salud en la comuna. Así que vamos a escuchar atentamente este programa. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas noches, Soledad, muy bien. Precisamente este tema es muy importante, lo que es la salud en la comuna. Queremos, dentro del espacio que tenemos, conversar estos temas y clarificando la mayoría de ellos a nuestros vecinos respecto a lo que es, cómo se está enfrentando el tema de la salud. Y aparte que yo creo que muchos vecinos, como le dice usted, quieren salir de bastantes dudas del tema de la salud porque es muy cuestionada, no solamente en la comuna, sino en el país. Sí, así Por es. eso yo quiero saber, alcalde, empezando al tiro con la ronda de preguntas, ¿cómo estamos aquí en Quilleco? ¿Cómo enfrentamos el problema que no solamente existe aquí en la comuna, sino a nivel país? Sí, la verdad es que primero clarificar esto. El problema de la salud en Chile, porque hay que decir la salud en Chile, es en Chile en general. No solamente en los CEFAN de Cantera, Villa Mercedes, CEFAN de Quilleco. La salud en Chile está complicada. Falta de médicos en todas partes. Vemos los hospitales que están colapsados, los pacientes en los pasillos, los CEFAN de las comunas más grandes como Los Ángeles, por ejemplo, que tiene 5 CEFAN, tiene obviamente mucha población, también están faltas de médicos, faltas de atención, faltas de medicamentos, en fin. O sea, el tema salud es un tema país y nosotros también estamos con este problema involucrados, cómo enfrentarlo. Ahora, ¿cómo lo estamos enfrentando? Bueno, aquí nosotros hemos tenido estrategias con los profesionales, director comunal, con los dos médicos que tenemos en nuestra comuna. Tenemos dos médicos para 10.500 habitantes. Médico de cantera, CEFAN Cantera para el sector norte, el médico de acá del consultorio CEFAN de Quilleco para el sector sur. 5.000 y tantos habitantes para cada uno de los médicos. Y ahí está la explicación por qué no se alcanza a atender toda la demanda de morbilidad que le llaman ellos. Entonces, estamos empleando estrategias con el equipo gestor, que es el equipo de profesionales, más los técnicos paramédicos, bueno, y el personal en general, para, dentro de lo que tenemos, de lo escaso que tenemos, entregar la mejor atención a nuestros usuarios, a nuestros pacientes. ¿Es insuficiente? Sí, pero también es insuficiente, como lo planteamos, en otras comunas, en otros CEFAN, en otros hospitales. Aquí yo hago un llamado también al gobierno de Chile, al ministro de Salud, de que, no sé, el presupuesto el próximo año del presupuesto de la Nación inyecte más recursos en salud. Porque hoy día se habla del mejoramiento en la educación, ¿cierto? Educación gratis, más recursos para educación, está bien. Pero la salud es un tema sensible, un tema que afecta directamente los bolsillos de nuestros vecinos de comunas como las nuestras, porque no tienen la capacidad económica para comprar un bono, ver un médico particular y posteriormente ir a hacerse los exámenes. Entonces, yo hago un llamado para que estos problemas que tenemos en las comunas como las nuestras se vayan aminorando, que el Ministerio de Salud tiene que inyectar más recursos para poder tener más profesionales y más gente atendiendo a nuestros usuarios. Alcalde, si bien es cierto, existen dos médicos en la comuna, digamos. Así es. ¿Cómo se distribuyen los cupos para esto? Ese es un tema sensible, yo creo que de esta conversación, y un tema sensible en la comunidad, en la comuna. Porque yo asisto en la mayoría, lo he dicho en varios programas, a las reuniones de juntas de vecinos, las reuniones de comités de adelanto en todos los sectores, urbano y rural. Y el tema principal es la atención, ¿cierto?, del médico. ¿Ya? Recién decía, aquí en Quilleco el doctor Mena, ¿ya?, ¿cierto?, atiende, o sea, está para atender 5.000 personas que son del sector sur. Obviamente las 5.000 personas no hablan médico, pero hay un universo de 5.000 personas que en cualquier momento se enferman. Niños, adolescentes, adultos mayores, embarazados, adultos jóvenes, en fin. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí hay un pronunciamiento ministerial, yo vengo con un poco de ayuda porque esto es un tema muy sensible y no me tengo que equivocar en entregar la información. Por ejemplo, ¿cómo se distribuyen los cupos médicos según priorización ministerial? El Ministerio de Salud a todos los CEFAM les dice, esta es la priorización. ¿Y cuál es ella? Primero, los adultos mayores de 65 años. Después los niños menores de 5 años. ¿Ya? Y después nosotros, las personas que vienen del sector rural, que vienen más alejados, que llegan en la mañana, ¿cierto? Se les prioriza la atención médica. Y obviamente que también a los crónicos, ¿se fija?
a las urgencias, que de repente llega el doctor, está atendiendo a lo mejor un adulto mayor de 65 años o sobre 65 años y llega una urgencia. Él también la atiende. Afortunadamente tenemos dos médicos en nuestro CEFAM que están comprometidos con su función, son médicos de vocación, porque incluso van a almorzar más tarde, algunos se pierden la colación por seguir atendiendo pacientes porque no les da para más. ¿Ya? Entonces, esa normativa ministerial, ¿cierto? O priorización ministerial, nosotros tenemos que cumplir de esa forma. ¿Ya? Tenemos los crónicos y también el médico no solamente está para atender el público, para atender a los enfermos, también tiene atenciones, ¿cierto? Que son de especialidades como cardiovascular, tiene que también hacer algún tipo de estadística, también hay reuniones de coordinación. Porque si tuviéramos el médico desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para solamente atender a la persona que viene enferma, tendríamos 30, 40 cupos. Pero también hay otras funciones que el doctor tiene que cumplir. ¿Ya? Eso por un lado. Y resulta de que nosotros ahora, ¿qué queremos? Tenemos como propuesta, y esto es importante, porque lo hemos dicho en algunas reuniones también. Tenemos como propuesta para el próximo año, que ya queda muy poco tiempo para el próximo año, una distribución de horas médicas. ¿Y cuál es ella? Para que la gente que dice, oye, yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana a hacer la fila para conseguir una hora al médico. Esto se hace en todos los consultorios, pasa lo mismo, no solamente en Quilleco. ¿Ya? Entonces, la propuesta que se pretende para el próximo año es... Dice aquí los números, se va a entregar, ¿cierto? Un número, ¿cierto? Para que aquellas personas el día antes vayan a pedir la hora médico para el día siguiente. Desde las 2 de la tarde, dice aquí, y solo hasta las 16 horas. Esto ya a la mayoría de las personas se les dificulta venir en la mañana y ha sido solicitado muchas veces dicho cambio. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer en los ambos CEFAM? El día antes, esto se va a informar a la comunidad. Se va a entregar, yo creo que a lo mejor por este medio televisivo también, por supuesto, ya, de que las personas puedan solicitar sus horas médicas el día antes para que al otro día ellos sepan a qué hora los va a atender el doctor y no estén todo a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, o, bueno, exageran algunos de los 3, yo sé que están durmiendo a esa hora. Yo creo que a las 4 o 5 sí pueden ir, pero resulta de que eso no es suficiente, porque ellos van a pedir la hora y algunos no alcanzan la hora al médico, porque la normativa ministerial dice que primero a los adultos mayores de 65 años, a los niños menores de 5, a la gente del sector rural. Entonces, con esto pretendemos, y esperemos que así sea, podamos nosotros entregar esta atención del doctor que es importante para cada uno de los vecinos. Lo vamos a implementar el próximo año a partir de a mediados de enero. Primero tengo que entregar la inducción, ¿cierto? La información, la educación a los... a nuestros vecinos para que puedan solicitar la hora de ese modo. Pero, alcalde, ¿acá en la comuna existe algún médico que refuerce esto? Ya, complementando la consulta que tú me haces, Soledad, esto por un lado, pero también tenemos en las extensiones horarias, y esto va más allá de los sectores rurales, sino que para la gente del sector urbano, como Quilleco, San Lorencito, las tres poblaciones de Cantera, Isabel Riquelme, Diego Portales y la población O'Higgins, en ese fan Cantera, Villa Mercedes, la gente del Guaye que está más cercana, ¿ya? Hay extensiones horarias con otro doctor que lo facilita también el servicio de salud, ¿ya? Pero lo facilita la persona, pero nosotros pagamos los servicios, los pagamos con mucho agrado porque él, en la medida que tiene el tiempo, porque también hace presta atención médica en el Hospital de Los Ángeles, el doctor León. Viene como por día. Perdón, sí, él viene por algunos días y eso se va informando mes a mes, con un mes de anticipación, qué días el doctor, ¿cierto?, va a estar acá atendiendo en las extensiones horarias que después de las 5 de la tarde y algunas veces viene durante el día. Pero eso se va informando a través del SOME, ¿ya? Entonces ahí tenemos también otro refuerzo. Entonces por eso yo les digo que cuando entre en funcionamiento esta nueva normativa que queremos implementar, ¿ya?, o este nuevo funcionamiento, donde se van a pedir las horas, no telefónicas, pero se van a pedir las horas el día antes, es precisamente para aquellos sectores más apartados y también obviamente la gente del sector, pero principalmente la gente del sector rural, adultos mayores y menores de 5 años, que es la priorización del Ministerio de Salud, no es antojadizo a nosotros. ¿Ya? Pero como tenemos estas extensiones,
la gente más cercana de Quilleco, San Lorencito, Villa Mercedes, de las tres poblaciones, perdón, Cantera, las tres poblaciones, Villa Mercedes, población Villa Las Flores o población El Bosque también, ellos podrían estar más cercanos en las extensiones horarias. Y los días sábados también tenemos una doctora que nos acompaña en las rondas médicas que tenemos en Tinajón, tenemos en Peralillo, tenemos en Cañicuna, Río Pardo y también en Las Malvinas. Y ahí hago un llamado también a los vecinos de estos sectores, porque ahí va el equipo profesional y ahí va el doctor. Y el doctor lo tiene 3-4 horas para ese sector. Entonces la gente tiene que aprovechar ahí de ir a ver al médico, porque está para ese sector. El doctor González en Tinajón, y la ronda que hacemos en Peralillo, el doctor González está 3-4 horas y a veces no llega gente. Y ha ocurrido que a las 12 del día no hay gente y se tienen que ir. Entonces hay una capacidad, ¿cierto?, de profesional ociosa que no se ocupa. Entonces yo siempre le hago un llamado, aprovechen que la gente en sectores donde hay posta, vayan a ver al doctor, siempre y cuando estén enfermos. Por supuesto. Claro, ir a visitarlo y el huevito por último ahí, para que el hombre se vea. Pero en eso estamos. Ahora, sí, falta mucho, a lo mejor los televidentes dirán, sí, nos falta. Pero no tenemos más médicos. No hay, tenemos 2 doctores y no hay más. Y nosotros sabemos. Yo creo que los televidentes en cierta medida escucharon una noticia hace aproximadamente un mes y medio. En Los Ángeles los consultorios estaban sin médicos. El 2 de septiembre. Fue el 2 de septiembre, me quedé hace un poco más. Y salió en el diario. El 2 de septiembre y que estuvo en Parma. Sí, y el del norte de Rompello también. Y no había, porque no había médicos. Y los personal administrativo, los técnicos paramédicos, cruzados de manos porque no habían médicos. Entonces, no es un problema solamente, claro, digamos, sí, aquí de la comuna, sino que en todas las comunas y, como dice usted, a nivel país. Y eso es lo importante que la gente entienda. Sí, yo creo que la gente entiende, pero yo quiero salirme de contexto un poco. Yo hago un llamado a los televidentes que no se dejen engañar por un personaje que se adelantó a las elecciones y le está prometiendo muchas cosas a la gente, y precisamente lo relacionado con salud, cosa que no va a cumplir. Pero la gente hoy día, perdonen la expresión, pero la gente hoy día no es tonta. La gente sabe que es un problema país, es que no va a venir una persona extraña, que nadie lo conoce, que ni siquiera es de la comuna, a ofrecer cosas, a ofrecer médicos, a ofrecer medicamentos, a ofrecer una serie de cosas, sabiendo que no las va a cumplir. Y eso significa, también, perdonen la expresión, es como que quisieran meternos el dedo en la boca y no sin darnos cuenta. Nosotros hoy día no estamos para eso. Ustedes, estimados vecinos, no están para eso, porque hoy día estamos informados. Y sabemos cómo viene la normativa y sabemos cómo viene la ley. Así que este programa ha sido para eso, mirando a las cámaras, mirando a la cara de nuestros vecinos, decirles, así estamos trabajando, quisiéramos más, todavía no se puede. Por eso se llama al Ministerio de Salud, más recursos, para que estos recursos también lleguen como beneficio a ustedes. Aparte que no es por desmerecer tampoco a esa persona ni nada, ni mucho menos, pero cuando uno requiere un médico o quiere tener más personal en los CEFAN, consultorio, lo que sea, no es llegar y decir, yo te voy a traer un médico, porque viene de más arriba, donde tiene que mandar solicitudes, exponer el problema que tiene y por qué lo necesitan. Hay que justificar, digamos, para poder tener un profesional. Y que también ese profesional quiera venirse. Yo creo que más adelante, también, si nos da el tiempo, podemos decirle a la comunidad por qué no tenemos otro médico. Ahí vamos a ver. Por eso le digo, si nos da el tiempo. Alcalde, también sabemos que este año se incorporó un nuevo profesional que es un químico farmacéutica. Es farmacéutica. ¿Sí? Ella, si bien es cierto, también, por lo que yo sé, por lo que yo he averiguado, también atiende público, ¿cierto? Sí. Para informar a la comuna y orientar en cuanto a cómo tomarse los medicamentos, ¿cierto? Aparte de eso, ¿cuál otra ventaja tiene de que ella está acá? En primer lugar, recordar que en la comuna, jamás en la historia de esta comuna, hubo un químico farmacéutico. Siempre había una persona que estaba, un administrativo que tenía obviamente las competencias, tenía la capacitación para ir a la farmacia, entregar la receta al doctor y entregar el medicamento. Eso era lo que ocurría, un pasadizo. Pero hoy día el Ministerio de Salud hoy día está exigiendo a las comunas un químico farmacéutico, por lo que tú dices, Soledad. Porque hay gente que no se toma los medicamentos, no se los toma bien, no se los toma a la hora. ¿Ya? Entonces, hoy día la salud es un tema tan sensible que nos dijeron a las comunas, ustedes tienen que tener un químico farmacéutico. Un costo más, pero nosotros asumimos ese costo
porque hoy día se están entregando los medicamentos ordenados, se está educando a la gente cómo tomarse esos medicamentos, no tomar medicamentos en demasía, no automedicamentarse. Exacto. ¿Ya? Entonces, hoy día, como tú decías, mira, aquí dice, los químicos farmacéuticos hacen controles farmacéuticos. Uh-huh. ¿Qué significa? Que es atención individual en box. Así es. Y ya es atención individual. ¿Ha hecho reuniones con la comunidad? Yo he estado en muchas de las reuniones del Consejo de Desarrollo, ¿ya? En donde ha ido explicando la función que tiene un químico farmacéutico para cada uno de nosotros que estamos en alguna medida consumiendo medicamentos. Para revisar cómo se toman los medicamentos, como dijimos, y educar al usuario en el consumo responsable de los fármacos. Así es. ¿Te fijas? Además, también ella tiene un papel importante porque ella va revisando aquellos medicamentos que faltan, aquellos medicamentos que se requieren comprar con prontitud. Yo te digo, un par de años atrás teníamos un serio problema de abastecimiento de medicamentos. Hoy día no los tenemos. Hoy día estamos comprando ordenadito, estamos comprando a tiempo, ¿ya? Y cuando llegue la farmacia popular, que sí va a llegar en un par de meses más, más ordenado todavía vamos a estar, porque vamos a tener que tener otro químico farmacéutico. Mm. Sí, porque este químico farmacéutico está contratado para este programa, ¿cierto? Que es de los programas GES, uh-huh, de la canasta de medicamentos que hoy día se están entregando gratis. Cuando entre la farmacia popular, voy a repetir de nuevo lo que dijimos en uno de los programas, van a seguir recibiendo sus medicamentos gratis. Sí, importante. Eso es importante destacarlo. Sepa. Porque por ahí pueden decir, oiga, no, ahora que se lo entregan gratis, ahora con la farmacia popular, ¿les van a cobrar? No, señor. No, no, se continúa. Entonces, la contratación de un químico farmacéutico es primordial. Incluso ella tiene la capacidad de interpretar la receta, ¿ya? Porque es un profesional en el área que es los medicamentos. Por lo tanto, nosotros estamos bastante satisfechos, todavía falta, siempre va a faltar, pero hoy día la entrega de medicamentos, el stock de medicamentos en nuestra comuna ha ido mejorando enormemente. Así es. Que algunos faltan porque cuando a veces falta un medicamento en los consultorios es porque a veces no han llegado, se demoran en los despachos y, bueno, hay que esperar porque nosotros no vamos a ir a comprar un medicamento a la farmacia para entregarle a los usuarios. Los medicamentos se compran a través de un sistema que se llama el portal Chile Compra, ¿cierto? Y lo estamos comprando en los laboratorios que son mucho más baratos. Así que esa es la gran importancia que tiene este profesional que hoy día es una dama y se llama la químico farmacéutica, se llama Natalia Díaz. Así es. Una gran persona con alta vocación porque ella viaja también a trabajar acá y está muy, muy encariñada con nosotros y con su trabajo. Alcalde, le voy a poner pausa un poquitito, porque los vamos a una breve pausa, pero luego estamos con más Tu Comuna Avanza Contigo. Y yo me quedó una pregunta por ahí de la quimio farmacéutico, así que vamos a una pausa y luego volvemos con más Tu Comuna Avanza Contigo. Amigos, los quiero invitar a su programa Tu Comuna Avanza Contigo, todos los días jueves a las 22 horas, donde se podrá enterar de los avances de la comuna de Quilleco. Así que ya lo sabes, Tu Comuna Avanza Contigo, solo en las pantallas de TV Sur. Thank you.
Y ya estamos de vuelta. Y alcalde, a mí me quedó una dudita por ahí, porque yo le voy a contar que hace un tiempo atrás yo fui donde ella, donde Natalia, a hablar con ella de cuál era su función, digamos, dentro de la comuna. Como químico farmacéutico. Exacto. ¿Ya? Entonces ella me explicaba que había mucha gente que tenía dudas de que ahí pensaban que les hacían mal los medicamentos que le había recetado el doctor, digamos. Entonces, una de sus funciones era explicarle a la gente que a lo mejor estaban mal, se los tomaban mal, a mal hora, o bien es cierto, hay personas que pueden por alergia, no sé, qué sé yo. Entonces, ella tiene una función también de poder, como dice usted, educar o cuidar de que estas personas le digan a ella a través de horas médicas que se piden el SOME. Sí, en el SOME, cada consultorio. Exacto, para que ella explicarle que a lo mejor sí le hace mal o recetarle otro o mandarle a hacer, digamos, un medicamento que a ella, a las personas le haga mejor. Sí. Porque entonces las personas de repente por no tomárselos bien o tomarse todo de un viaje, le hace mal. Y para las personas acá en la comuna, si bien es cierto, el hecho que no se tomen los medicamentos es por ende que van a agravar su enfermedad. Claro. Entonces, de repente como que no... ¿La gente no distingue esa situación? No, exacto. Mira, qué bueno porque yo agregaría, aparte de lo que tú dices, aprovechemos, en buen sentido la palabra, a este profesional químico farmacéutico, porque a veces a lo mejor sin necesidad de pedir una hora al médico, en conversación con la químico, ¿cierto? Farmacéutico, los medicamentos que yo estoy tomando, doctora, porque es una doctora también, ¿sí? Estoy bien como me lo estoy tomando, necesito este medicamento, ella los va a orientar. Así es. Y a lo mejor no es el medicamento adecuado, porque nosotros los chilenos en general estamos acostumbrados a automedicamentarnos. Así es. O sea, yo uno le dice, oye, no, ¿sabes qué te duele? Mira, yo tomo esto. Y va y parte y lo compra. Es famoso paracetamol. Claro, pero paracetamol no es tan dañino. Pero hay otros medicamentos para el dolor de cabeza, por ejemplo, que uno de repente receta. Pero hay medicamentos que son dañinos, sí. Depende del organismo. Entonces es importante que en la comuna tengamos un químico farmacéutico y ustedes aprovechen de contactarse con él. Atiende 22 horas en cartera y 22 horas en el consultorio de Quilleco. Lo que tienen que hacer es informarse en qué días está en cantera y qué días está en Quilleco para que ustedes se acerquen a conversar con este profesional. En este caso es una dama, Natalia Díaz se llama. Entonces, lo único que queda decir a todos los televidentes es aprovechar de que ella está acá desde este año y va a seguir estando, por supuesto. Sí, claro. Sí. Para que ellos se eduquen, por favor, hagan caso, vayan y pregunten y salen de todas sus dudas. Aprovechen esta posibilidad que tienen, un beneficio. Sí, un beneficio, exactamente. Alcalde, en el tema de los pacientes postrados, ¿cómo han enfrentado la atención a estos pacientes? Bueno, una de las grandes necesidades que yo he ido percibiendo con el contacto de la gente son las personas postradas, de incapacidad de movilizarse. Algunos son momentáneos, otros son para siempre. ¿Ya? Entonces, como son postrados, tienen mucha dificultad para llegar a atenderse a los consultorios. Hay un equipo de profesionales que lo conforma la enfermera de postrado, un kinesiólogo y un técnico paramédico, un TENS. Y ellos, hay un listado, y lo tenemos identificado, los postrados de toda la comuna, urbanos y rurales. Yeah. ¿Cuál era el problema que teníamos hasta hace unos tiempo atrás y por varios años? ¿Cómo llegaban estos profesionales a los lugares, a los distintos lugares? La comuna que llegó muy grande, urbana y rural, ¿ya? La concentración, 50% está concentrada en el sector urbano y semiurbano, los sectores que ya hemos nombrado, Quilleco, San Lorencito, Cantera, Villa Mercedes, Villa Las Flores, Población del Bosque, El Guaye, Las Águilas. El resto está todo afuera. Llegar a cada uno de esos sectores con la cantidad de postrados que tenemos era muy difícil. Nosotros este año, todavía no termina el año, compramos un Jeep, ¿cierto? Con recursos conseguidos del Servicio de Salud, ¿cierto? Compramos un Jeep exclusivo para postrados, ¿ya? Y hemos llegado con más prontitud. Yo sé que algunos vecinos televidentes pueden decir, sí, pero acá todavía no llegan con prontitud. Sí, pero se están regulando, ¿cierto? Los sectores, la cantidad de postrados de un sector versus la otra, para programar y empezar a llegar. Yo quiero asegurarle a los televidentes, a los vecinos, que en pocos días más termina este año, el próximo año, van a llegar con mayor prontitud porque nos va a llegar un nuevo vehículo. Mira qué interesante. Un nuevo vehículo para el uso exclusivo del Departamento de Salud. ¿Por qué? Porque también dentro
de las necesidades de contar con vehículo, de repente se ha ocupado el vehículo postrado por diligencias también urgentes y a veces se han cancelado algunas visitas y a lo mejor por ahí está ese atraso que lleva. Yo hace unos 3 días, 4 días atrás hablé con el director comunal, don Jonathan Pérez, y le dije que no me cambiará las agendas de los postrados, porque son los enfermos que más ayuda necesitan porque no pueden llegar. Exacto. Entonces hay un compromiso porque hay algunas cosas que uno desconoce. Me decía el alcalde, lo que pasa es que teníamos una emergencia ya, pero para mí lo emergente son los postrados. Así que en ese sentido, quiero dar la seguridad que a partir de enero el vehículo de postrado va a estar exclusivo para postrados. Y ahí van a empezar a llegar con mayor prontitud a rehabilitación, porque este es un programa de rehabilitación, que se rehabiliten. La mayoría de los postrados recuperan su funcionalidad, pero hay otros, sobre todo los más adultos mayores, enfermedades muy complicadas, y cuesta más. Que cuesta mucho más. Así que en ese sentido hay un compromiso de ir mejorando la atención a los postrados de la comuna. Excelente, alcalde. Alcalde, el mes pasado estuvimos con el tema de la Teletón. El tema de la Teletón, sí. ¿Cierto? Que es sabido por todo el mundo, por estos pequeños, adultos, incluso jóvenes, que necesitan de todos los recursos y el apoyo de todos nosotros. Así es. Yo quiero saber que, bueno, yo sé que aquí en la comuna hay niños que van a la Teletón a Concepción. A Concepción, sí. ¿Cierto? Que digamos es el centro más cercano que tiene a la comuna. Sí. ¿Qué es lo que hace el municipio? ¿Cómo lo ayuda para que ellos lleguen allá? Porque para qué estamos con cosas, los recursos de cada familia no es el adecuado para ellos viajar 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Eso requiere de mucha plata. Mira, Soledad, yo creo que aquí, y no solamente la Teletón, este alcalde, cuando asume, ya hace un par de años atrás, yo contraje un compromiso con la comunidad de prestar, ¿cierto?, esta ayuda en movilización para la gente que no tiene recursos para movilizarse. Y aquí, mirando a la cámara, lo digo con mucha satisfacción, hemos facilitado movilización. Hay gente que se ha tenido que ir a tomar exámenes a Concepción, tiene que estar a las 8 de la mañana en Concepción, no tienen que irse. Nosotros hemos prestado la movilización y los llevamos a Concepción, se toman su examen y los traemos. Hay mucha gente que lo ha hecho, tenemos los registros de ellos. Hay gente que ha tenido que también ir a tomarse exámenes más cercanos a Los Ángeles, tiene que estar a las 7 de la mañana en Los Ángeles. Tampoco hay una movilización. Y además, algunos no pueden. Estamos hablando de postrados hace poquitito. Exacto. No pueden llegar. Envían una nota, me llaman por teléfono, agendamos con el encargado de movilización, que es don Juan Carlos Almendra, ya, y don Sergio Venega. Agendamos. A las 6 de la mañana les prestamos la movilización, los vamos a buscar, se toman los exámenes y de vuelta a su casa. Ah, eso genial. Lo hemos facilitado siempre en mi administración. El tema de la Teletón, antes, ¿qué ocurría antes? Y mis vecinos pueden dar fe de ello. La gente llegaba como podía. Hoy día nosotros estamos trasladando con los acompañantes, porque la mayoría son niños, a la rehabilitación, centro de rehabilitación en Concepción. ¿Cómo llegan? Nosotros los trasladamos. Y aquí me decía el director comunal cuando yo le dije, pero ¿por qué me ocupas el vehículo de postrada cuando tienes...? Alcalde, es que también están los de la Teletón y a veces no tenemos los vehículos y tenemos que ir a dejar a los niños a la Teletón, está todo el día allá porque ellos no le hacen un control, van a rehabilitarse, están 3-4 horas. Los esperamos y los traemos. Entonces, por eso te digo que el próximo año, volviendo un poco a los postrados, vamos a tener otro vehículo que se va a comprar con recursos también conseguidos cierto, por esta administración, para tener vehículos más con destino más específico, postrados, viajes de Teletón, más los vehículos nuestros, ¿ya? Nosotros hemos hecho harto esfuerzo, porque esta es una comuna en general que no tiene muchos recursos, no tenemos tantos vehículos. Ahora hemos logrado renovar el parque automotriz, si ustedes se dan cuenta, estimados vecinos, hay camionetas que son mejores, que ya unas rematamos, las que ya no dan más. Te fijas que gastamos más en repuesto, en reparación, que bien, comprar un vehículo nuevo. Bueno, pero seguimos invirtiendo en esto, porque esto que yo he hecho de facilitar movilización, mire, si yo me salgo un poco el tema de salud, me voy a educación, igual pues, en educación, que en algún momento vamos a hablar, este alcalde ha facilitado los buses, ha facilitado tipo de cualquier tipo de movilización para los paseos de los adultos mayores, para los paseos de los clubes deportivos. Y no solamente los buses, porque yo he visto hasta la camioneta que usted usa, digamos, para recorrer la comuna, también lo he visto llena de niños de repente por eventualidades rápidas. Estamos al servicio, movemos, dejar la gente abajo. Exacto. Entonces, esta administración se ha caracterizado por eso, porque estamos con la gente,
para poder ayudarle en las necesidades que ellos solicitan. Así que nosotros seguimos trabajando mancomunadamente entre educación, salud y la municipalidad, y en este caso el tema de la Teletón, que es un tema tan sensible. Como tú dices, lo vimos hace poco, esta cruzada, ¿cierto? Que nosotros como Quilleco superamos la meta de 2 años atrás, de la anterior Teletón, porque nadie se puede restar, y nosotros aportamos también con este traslado tan urgente y necesario para nuestros niños, nuestros jóvenes y también adultos que tienen que recurrir a ella. Y vamos a seguir de esa misma forma, seguir prestándole la ayuda y la movilización para que concurran a rehabilitar. Y de hecho, más adelante va a ser más accesible el tema de la movilización, ya que se va a contar con nuevos vehículos, donde no podrán después decir, no claro. Tengo como vehículo ni... No va a pasar nada. Se nos va a alivianar el tema de ya a lo mejor no vamos a tener que pedirle vehículo a la municipalidad, porque igual en la municipalidad de repente dejamos de ir a atender a una persona de una ayuda social, porque ya el vehículo se va a lo que priorizamos, la Teletón, postrado. El otro trámite podrá esperar, pero queríamos en algún momento tener los vehículos suficientes para que cada departamento funcione como corresponde. Alcalde, comentemos digamos ahora el tema de los convenios y los programas que existen acá. Mira, voy a ser breve, porque yo creo que ya no nos queda mucho tiempo. Hay muchos convenios. Nosotros debemos de tener, con el Servicio de Salud Bio, muchos convenios que vienen financiados. ¿Ya? Deben haber alrededor de 40 convenios que vienen con plata. ¿Y son hartos? Sí, vienen con recursos para inyectarlos acá en la comuna. Pero los más importantes. Los más importantes, por ejemplo, hay un convenio que dice imágenes diagnósticas en atención primaria de salud. Y aquí muchos de nuestras auditoras o televidentes, que tiene que ver con exámenes, mamografía. Mira, se han hecho 68 mamografías sospechosos, ¿cierto?, de algún tumor, mayores de 50 años. 95 mamografías, mujeres de 50 a 54 años. 60 mamografías de 55 a 59. 20 mamografías de mujeres de 60 a 64. Y así, hoy día... Mira, si sumamos aquí 60, alrededor de 200 mamografías que antes no se hacían. Pero eso a nivel, o sea, ¿comunal? la estadística es anual. Anual, ya. Sí, anual. Hasta el minuto llevamos eso, anual. Ya. Pero llevamos sobre 200 mamografías que antes no se practicaban. Las mamitas tenían que practicarse su mamografía. En Los Ángeles y en laboratorio privado y cancelando. Sí. Hoy día al menos son 200, 250 mamografías que se han conseguido gratis, con este programa. Ya, que tiene relación con los exámenes. También hay dice resolutividad en atención primaria de salud, que aquí está son las especialidades ambulatorias. Tenemos consultas médicas de otorrino. Hay un programa que se está desarrollando en Cantera, pero también va gente de Quilleco y de los alrededores a Cantera. Con este programa nos ha permitido llamar a licitación y contratar un otorrino, laringólogo, que viene a atender, ¿cierto?, a aquellas personas que están pesquisadas por si acaso. No es que yo diga voy a ir porque, no sé, tengo un problema de respiratorio. No, son problemas que se pesquisan en el consultorio, que le dicen a la persona, mire, va a tener que tomarse este examen. Ya sí, pero lo van a enviar a este doctor, a este otorrino que se ha contratado, que viene algunos días sábados allá. Ah, perfecto. También tenemos los programas odontológicos. Gesso odontológico, atención dental a niños de 6 años, atención dental embarazada y atención odontológica adulto sobre 60 años. Ya. Tenemos un programa que se llama Sembrando Sonrisa, que es un programa preventivo, pero está para los chiquititos, de pre-kinder, de los más chicos, para prevenir, ¿cierto?, las enfermedades, ¿cierto?, bucales, en este caso las caries, ¿cierto?, y todo lo que significa esta enfermedad. Entonces, se dice fomento de autocuidado en salud bucal y entrega de set de higiene oral entregado a niños de 2 a 5 años. Hay un diagnóstico de salud bucal de la población parvularia, ¿ya? Y también prevención individual específica en población parvularia, aplicaciones de flúor en niños de 2 a 4 años. Este es un programa preventivo, que también es un convenio, que allí viene financiado. No es con plata de presupuesto municipal, porque no lo podríamos hacer, porque los presupuestos nosotros son súper acotados. También tenemos sistema de atención de urgencia rural, y aquí también ya hay un programa que llega con recursos para la urgencia rural, y aquí tiene relación con la atención de las postas, ¿cierto? ¿Ya? Y también tiene lugar, ¿cierto?, y relación con estas extensiones horarias que yo te comentaba hace poco, donde con estas platas podemos contratar doctores
en este caso el doctor León por un lado y una doctora que, le doy al tiro el nombre, estimada, la doctora Villegas, ¿ya? Que los días sábados también atienden algunas expostas que nos va a prestar servicio, ¿ya? Tenemos también un programa radiológico para la resolución en enfermedades de neumonía, ¿ya? Que también acceso a radiografías de tórax ante sospecha clínica de neumonía, ¿ya? Y también algunas otras como biopsicosociales, las redes asistenciales, y también tenemos un programa odontológico integral que hoy día lo atiende en el módulo que está a la entrada del consultorio Quilleco, un profesional de la comuna, don Héctor Hernández, un joven profesional, que está trabajando con nosotros con programa odontológico que se llama Odontológico Integral, Endodoncia y Prótesis Removible. Tenemos acercamiento a la atención odontológica en población de difícil acceso y promoción, prevención y recuperación de la salud bucal, que se llama Más Sonrisas para Chile. Este es un programa de gobierno que también ha llegado aquí a la comuna. Y también volvemos aquí dentro de los programas, está el programa postrado. Mira, dice atención domiciliaria a personas con deficiencia severa, postrado. Y aquí hay algo que yo quiero clarificar dentro de los beneficios, aparte de visitar los postrados con estos profesionales, hay un incremento en recursos que algunos de los familiares puede acceder, que se llama, dice, pago a cuidadores de personas con discapacidad severa. Esto ha permitido, no es un tremendo sueldo, pero sí es un recurso que le llega a un familiar que está cuidando a su mamá, a su tía, ¿cierto?, a su abuelita, ¿sí? ¿Ya? Que es un estipendio económico, ¿ya? ¿Ya? Que se le paga a esta persona para que cuide a su familia, su familiar más directo, ¿cierto? Uh-huh. Como postrado. ¿Esto cómo se consigue? Porque muchas veces han ido a mi oficina, a la hora de extensión de público, me dicen, ¿cómo accedo? Bueno, ese postrado tiene que estar, ¿cierto?, catastrado, ¿ya? Y asegurar que hay una persona que lo cuida. A través del Departamento de Salud se hace este trámite y en algún momento se tramita y puede ser beneficiario de algunos o algunas luquitas, ¿cierto? Que no le caerían nada de mal para cuidar dentro de su casa este postrado. Eso también no viene. Por, sí, no. Sí, viene con este programa, ¿ya? Ojo con eso entonces. Sí, sí. Porque yo no lo sabía. Entonces, un poco estos son los programas más urgentes, ¿cierto? Que necesitamos recursos. Hay muchos más, hay más de 30. Pero creo que daría para otro programa a lo mejor. Sí, pero antes, porque ya estamos con el tiempo justo, ya me están aquí soplando por la orejita que ya cortemos, pero yo quiero salir de una duda, y yo creo que voy a salir de la duda de varios vecinos. Ya. Si bien es cierto, hablamos de contratación de médico por extensión de horas, ¿cierto? Después de las 5 de la tarde. Exacto, pero aclarar a la gente que ellos solamente están por días y por horas, ¿cierto? Sí, claro. Yo quiero saber, ¿existe la posibilidad, alcalde, de poder traer otro profesional, digamos, que esté constantemente acá en la comuna? Otro médico, un tercer médico. ¿Un tercer médico? A ver, nosotros hemos hecho el ejercicio, yo lo he informado en reuniones de consejo, lo he informado en reuniones de junta de vecinos. Nosotros tenemos los recursos para contratar un médico. ¿Qué es lo que ocurre? Pero que el médico es el que no quiere venir a trabajar a Quilleco o a Antuco, a Tucapel o a Santa Bárbara. Es como, ¿no?, las comunas malas. Porque estamos apartados. Un doctor, cuando uno va al hospital y ve a los doctores atendiendo en la mañana hasta las 3, 4, 5, después ellos se van a su consulta particular. Y ahí ganan 10 veces más lo que ganan en el sistema público. Por y ahí está el tema. No se vienen a Quilleco. No porque sea Quilleco. No, Quilleco es una comuna bonita, rural, les gustaría. Vienen acá, oh, qué hermoso. Pero no se vienen a trabajar. ¿Ah? Por ahí también este señor que le digo que anda ofreciendo el oro y el moro, ofrece un tercer médico. Yo lo vengo buscando tercer y cuarto médico hace rato, pero no lo encontramos. ¿Ya? Pero sí, yo recordaré, y con esto termino, que los dos médicos que nosotros tenemos, el doctor González en Cantera, el doctor Mena acá en Quilleco, son proporcionados por el Servicio de Salud Biobío. Ellos le pagan, ellos son sus empleadores, nosotros, ellos se ponen a disposición acá. Entonces nosotros podemos tener recursos para contratar un médico, pero no encontramos a nadie, ¿ya? Por lo tanto, dejar muy en claro de que yo lo he solicitado. Entonces ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ya lo hice. En reunión sostenida con la directora de la atención primaria, la directora de salud,
del Servicio de Salud Biobío, la doctora Marta Caro. Marta Caro, sí. Yo le mandé un oficio donde le estoy pidiendo un tercer médico proporcionado por ellos. Porque estos médicos que llegan acá, ellos son los recién egresados y tienen que hacer una especialidad aquí. Así es. No, perdón, tienen que hacer su internado que llaman acá para poder obtener una especialidad afuera. Son por 5 años. Entonces yo estoy pidiendo un tercer médico de esa modalidad que sea proporcionado por el Servicio de Salud, un médico recién egresado que se venga para acá. Así que vamos a pedirle al de arriba que al próximo año, en marzo, podamos tener un tercer médico, pero proporcionado por el Servicio de Salud, porque ellos están obligados a trabajar en una comuna y que Yeco les da muy buen puntaje antes de ir a hacer su especialidad. Así es. Ahí podemos contratar un médico. Ahora, si el próximo año tenemos la suerte que existe un médico que quiera venir a trabajar acá, nosotros tenemos los recursos, pero falta que alguien esté disponible para hacerlo. Ya escucharon ya, así que cualquier cosa, este programa está dando un cupo laboral. Se necesitan médicos. Yo le decía, de verdad le decía por ahí a una autoridad comunal que me decía que hay una casa desocupada, ¿por qué no trae, contrate a su médico? Si el médico no necesita una casa aquí, el médico va a viajar todos los días. No es por una casa. El médico viene a trabajar acá por recurso económico, porque obvio, es una profesión cara. Es una profesión cara, pero no es una buena plaza, Quilleco, para un médico que quiere ejercer. Así es. Bueno, alcalde, para que no me sigan enredando aquí, espero que hayan salido de todas las dudas con el tema de la salud comunal, sobre todo el tema del médico, que eso yo creo que está en boca de todos los vecinos, y las dudas, porque nadie se lo podía aclarar de esta forma, con muestra, con lo que usted leyó, con documento, con en, documento mano. En mano. Sí. Agradecer nuevamente, alcalde, tenerlo acá con nosotros para que aclare la comunidad sus dudas. Y cualquier cosa usted ya lo sabe. ¿Dónde encontrar al alcalde? En el municipio, y él los va a atender con gusto. También hay muchos que tienen el teléfono del alcalde, también sí, todo, lo pueden todo llamar. Mi número. Sí. Con la paciencia, mayoría, con paciencia, exacto. Porque a veces, hoy día, esta noche en esta grabación, está apagado el teléfono, me llamarán y dirán, el alcalde lo tiene así apagado. Que, pero nada que hacer. Con harta paciencia. Yo también doy las buenas noches. Gracias por escuchar este programa, por ver este programa, que creo que ha tenido mucha aceptación, así porque es. Mirando la cara decimos las cosas. Y creo, Soledad, que este tema de salud no se agota hoy día. No. Yo creo que vamos a seguir en los próximos programas hablando de salud, recogiendo la inquietud de ustedes, estimados vecinos, para seguir dando respuesta a vuestras inquietudes y nosotros solución en la medida de lo posible a los problemas. Así que duerman bien, que amanezcan bien, y mañana, como siempre lo he dicho, un día laboral para amanecer con hartas ganas de seguir trabajando. Muchas así gracias. Es. ¿Y qué más decir? Ya está todo dicho, toda la duda ya zanjada, así que ya lo sabe. No se pierda el próximo capítulo de Tu Comuna Avanza Contigo, y tendremos nuevos temas, y este tema de salud, en un próximo capítulo vamos a seguir y sacando bastantes dudas. Así que ya lo saben. Los días jueves a las 22 horas no se pierda tu programa Tu Comuna Avanza Contigo. Que tenga una excelente noche.